Hola, pues estamos ya aquí en la NASCAR PIC en Querétaro, temporada 2021. Haciendo un resumen de lo que nos pasó en Chiapas. La verdad es que nunca habíamos corrido el autódromo de Tuxtla. Es un autódromo difícil, desgastante y muy peligroso. La verdad es que hay una curva donde prácticamente muchos autos tienen accidentes y en la carrera pasada no fue la excepción. Sin embargo, logramos terminar en lugar 17 y séptimo de la categoría Challenge. La verdad, para nuestra primera carrera, pues fue un buen resultado. Cuidamos muy bien el auto y al final, desafortunadamente, perdimos solamente una vuelta. Logramos mantenernos gran parte del tiempo en la vuelta del líder. Pues ayer sábado fue día de prácticas. Durante la primera práctica, la verdad es que el auto lo sentíamos muy raro, los tres del equipo, Jorge Getter, Santos, mi hijo y yo. Teníamos mucha cola, estuvieron trabajando todos los del equipo tratando de resolver ese problema. Desafortunadamente no logramos tener el resultado que queríamos para poder ser rápidos. Y bueno, desafortunadamente con la lluvia se cancelaron las prácticas del día de ayer. Hoy salimos a practicar en la mañana, hoy domingo, previo a la carrera. Mi auto se sentía muy bien y a la cuarta, quinta vuelta empezó a vibrar y desafortunadamente se rompió la flecha de mi auto. Prácticamente la hora de práctica la tuve, estuve en pit reparando el auto para poder por lo menos salir a quemar las llantas para la carrera y el coche siguió con esas vibraciones. Ahorita están trabajando en él todo el equipo y esperemos que ahora sí quede el tema de las flechas y bueno, pues listos para poder hacer un buen papel aquí en Querétaro. Arrancamos en posición número 9, invertida a los lugares en la que quedamos en Chiapas. Y bueno, las pocas vueltas que pude dar, anduve los tiempos en 30, 33, 34, 35, que es más o menos el ritmo de carrera, pero el ritmo de práctica que tuvieron los demás colegas. Entonces, esperando que el coche quede reparado, que no tenga vibraciones y que no tengamos ninguna falla durante la carrera, pues podamos poder terminar dentro del top 10, al menos de la NASCAR Challenge, que es donde participamos. Bueno, amigos de NASCAR, estamos aquí en la segunda fecha de NASCAR PIC, aquí en Querétaro, en el Autódromo Ecocentro. Y pues bueno, la carrera pasada en Tuxtla Gutiérrez, como ustedes saben, veníamos en tercer lugar de nuestra categoría, dentro del top 10. Y pues faltando en la última vuelta, tuvimos ahí un contacto con uno de nuestros compañeros pilotos. Eso nos costó el podium. Entonces ahora en esta fecha estamos súper motivados para hacer el mismo papel y poder lograr subirnos al podium. No, el coche ha tenido una serie de problemitas, pero bueno, nosotros no perdemos la fe y vamos a seguir echándole muchas ganas para lograr ese podium. Bueno, el día de ayer tuvimos nuestra primera práctica. Realmente no nos fue muy bien, llovió, entonces tuvieron que cancelar. Sin embargo, pues hoy en la mañana domingo, que es el día de la carrera, pues nos dieron una práctica de una hora, el cual pudimos mejorar nuestro coche. Estamos listos para la carrera y espero que nos vaya muy bien. La verdad, hemos trabajado muy fuerte, nuestro equipo de la escudería Z Motors, de nuestros patrocinadores Mecano, Johnsonville, Aqua de Yun y todos los que me han apoyado en esta aventura de NASCAR 2021.
Dios, pues muchas gracias, no estoy muy contento, no tuvimos el resultado que queríamos, sin embargo pudimos dar casi todas las vueltas aquí en el Autódromo de Querétaro, tuvimos problemas con nuestra transmisión, con el cardán que tenía una vibración muy extrema, sin embargo pudimos acabar. Creo que debemos de trabajar muy fuerte, creo que para la siguiente carrera en Puebla vamos a estar mejor que nunca para ir a buscar el podio. Bueno, ya terminó nuestra carrera, la segunda fecha aquí en Querétaro. La verdad que fue un mal día para todo el equipo. El auto de Santos en la segunda práctica empezó a fallar del motor y al final tuvo un problema delicado que lo impidió poder ni siquiera arrancar. Y bueno, pues yo también en la mañana en la práctica mi auto se desechó, se reparó. Desafortunadamente no quedó bien reparado y muy, muy al inicio tuve que salir por una vibración impresionante que era imposible de manejar, cambiar de velocidades, era imposible la vibración que traía a la caja de velocidades y todo el auto. Perdí muchísimas vueltas, lo repararon, volví a salir, el auto se sentía igual, un poco mejor, pero pocas vueltas después vuelve a tronar el cardán, me quedo ya sin velocidades y bueno, pues entro a pits nuevamente. Perdimos muchísimas vueltas y finalmente lo repararon y ya salí, pero pues ya nada que hacer. Sin embargo, pues viene Puebla, vamos a trabajar todo el equipo para estar listos para poder tener unos buenos autos y demostrar de lo que somos capaces. Como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, Autoforum SEAT, con presencia en la ciudad de Puebla, Tehuacán, Puebla, Apizaco, Tlaxcala, y en Veracruz, a la cervecería 5 de Mayo con sus cervezas artesanales Premium, Saga, Osadía y Cerdán. También a las clínicas Monsani, clínicas para reducción de peso acelerado, depilación con luz pulsada, eliminación de celulitis, eliminación de flacidez y medicina estética. Todo lo que es toxina botulínica, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas y otros tratamientos más. Y por último, al nuevo Cupra Garage Angelópolis, el nuevo segundo Cupra Garage en la República Mexicana y es el primero en Latinoamérica con todos los servicios, refacciones y obviamente venta de autos nuevos. Y por supuesto a la cervecería 5 de Mayo con sus cervezas artesanales Premium, Saga, Osadía y Cerdán. Nos vemos en Puebla.